poder ver ustedes, porque bueno, diferentes organizaciones sociales decidieron hacer una movilización que inició en la parte del portal de San Nicolás, dirigiéndose por Avenida San Nicolás, hasta bueno, llegar al Centro Iglesia Catedral, recordando que el día de hoy es el día de San Cayetano. Ellos están bajo el lema PAN, paz, tierra, techo y trabajo. Las diferentes organizaciones sociales, como pueden ver, es muchísima la gente que está reunida en estos momentos acá. Está, bueno, el obispo Dante Braide también, que es el que va a bendecir en este día, y también han sacado la imagen de Monseñor Enrique Angelelli ante, bueno, ante este día importante y religioso para muchas personas. Bueno, ahí estamos viendo, esa figura que está ahí es San Cayetano, ¿no? La que estamos viendo de frente. La que está viendo de frente, sí, y el bueno, y la que sale de espalda es Monseñor Enrique Angelelli. Ah, ahí está, la de espalda, la que está en primer plano es Angelelli, y allá, un poquitito más adelante, es donde está San Cayetano. Bueno, el objetivo es simplemente una suerte de misa, ahí cante, ¿qué te dijeron? Sí, exactamente, bueno, leyeron recién unas palabras, personas que pertenecen a las organizaciones sociales, hablando y haciendo referencia, bueno, a este lema que ellos tienen, y considerándose ya un sindicato, y ahora está por bendecir el obispo Dante Braide en este momento. A ver, dame audio entonces, a ver. El día de San Cayetano, el patrono del pan, del trabajo y de la paz, que nos une por el evangelio que él profesó, ese evangelio que marcó también su vida y sus opciones, ese evangelio que también citó el pastor Eduardo, como fuente de vida, como fuente también de inspiración para nuestras decisiones. Por eso los invito a que, así con esta comunión, podamos dejar que la palabra de Dios nos siga iluminando, siga siendo parte de nuestra vida y de nuestras construcciones sociales y comunitarias. Ahí está el obispo Dante Braida, al costado está el padre. El pastor dijo Jesús a los discípulos: busquen el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se les dará como añadidura. No temas, pequeño rebaño, porque el Padre de ustedes ha querido darles el reino. Vendan sus bienes y denlos como limosna. Hagan bolsas que no se desgaste y acumulen un tesoro inagotable en el cielo, donde no se acerca el ladrón ni destruye la polilla. Porque allí donde está su tesoro, tendrán también su corazón. Es palabra de Dios. Busquen el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Este pequeño párrafo del Evangelio que nos invita siempre a poner la mirada alta, ¿no? El reino de Dios significa la presencia de Dios entre nosotros y todos los valores que Jesús nos vino a enseñar como fundamentales para una vida personal y también social. Y en ese, uno de esos valores es justamente la justicia, ¿no? Dios creó todos los bienes de la tierra para el bien de todas las personas. Por lo tanto, es un escándalo y una injusticia que esté en manos de pocos los recursos de toda la naturaleza. Entonces, necesitamos poner este valor de la justicia para que haya una mayor equidad entre nosotros. Y juntos trabajar para que todos, especialmente quienes son los que más han perdido en el camino de la vida, sobre todo en este modelo que deja mucha gente atrapada en el camino, pero pueden integrarse al tren de la vida y vivir con dignidad. Y por eso hace falta la participación de todas las personas, escuchar todas las voces, y especialmente las voces de aquellos que han quedado al costado del camino. Cuando Jesús nos pone ese ejemplo del buen samaritano, esa persona que estaba tirada al costado del camino no podía salir adelante sola si alguien no le tendía una mano. Algunos pasaron de largo, pero uno se animó a estar al lado, a curarlo, a subirlo a su propia montura y llevarlo a un lugar, a la posada, donde muchos otros pudieran colaborar en su recuperación para que pueda valerse de sí mismo. Por lo tanto, así como trabajamos por la justicia, tenemos que trabajar por aquellos que menos pueden en la sociedad. Por eso muchos de los trabajos que ustedes hacen tienen que ver con esto, ¿no? Poder cuidar enfermos, cuidar ancianos,
ocuparse de aquellos que menos pueden, y esa es una nota propia del reino de Dios. Entonces, buscar la justicia, hacerlo con participación, generando espacio de participación, y a la vez también promoviendo siempre el diálogo donde uno pueda expresar lo que siente, sus buenas ideas, y donde otros podamos también escuchar lo que el otro dice con un corazón abierto, ¿eh? Para tanto el diálogo, uno a veces tiene que dejar un poco de lado en sus propios pensamientos para poder comprender dónde está el otro y a la vez poder descubrir los puntos en común que hay. Bien, después estemos todos juntos aquí, ya creo que es un fruto hermoso del diálogo y de animarse a construir juntos este camino. Hace un par de años estábamos haciendo dos marchas, entonces ahora este es un lindo logro del diálogo y de la búsqueda de conocer. Bien, esto está ocurriendo en estos momentos frente a la catedral, estamos en vivo, está hablando el obispo Dante Braida en este momento con una gran cantidad de referentes sociales, ahí están viendo las imágenes de la cantidad de gente que hay, veo que son varios los sectores, ¿no?, que se han juntado allí frente a la plaza, todos en el marco del Día de San Cayetano, ¿no? Que podemos construir juntos y también aclarar, tomar conciencia quienes todavía no comprenden que estas injusticias producen tanto daño a las personas, que puedan comprenderlo desde el diálogo, desde el respeto y desde el acercar propuestas, ¿no? Creo que en 20 años que estén caminando juntos, quizás de la protesta fueron pasando las propuestas y muchas propuestas de trabajo y de organización fueron surgiendo desde este diálogo y de esta construcción en común. Por eso las propuestas tienen que también estar siempre así en auge, ¿no? Las cosas que se ocurran como buenas para poder crecer y haya más trabajo, más paz, más justicia, eso hay que ponerlo siempre en la mesa en común. Y miren, Dios se puede manifestar por cada uno de nosotros. En cualquiera puede como despertar una nueva idea y superadora, incluso las cosas que se venían haciendo. Por eso es importante escuchar a todos, escuchar a aquellos que a veces menos hablan, ¿no? Porque el que menos habla a veces va elaborando ideas y propuestas que son mejores que las que hablamos mucho, ¿no? Entonces, escuchar también a aquellos que a lo mejor no hablan tanto, pero que sí están atentos y están elaborando. Por eso el diálogo entre todos y la escucha de todos es muy importante. Quizás a veces se pueda ir un poquito más despacio, pero lo más importante no es rápido y los pocos adelante solamente, sino ir un poquito más despacio, pero con el aporte de todos. Bien. Bueno, ahí está parte de la palabra en vivo que está dejando el obispo. Ya vamos a regresar a la plaza, ¿no? Esto que está sucediendo allí frente a la catedral. Sigo, Moni, con nuestra carpetita publicitaria. Farmacia Santa María es la farmacia de la zona sur que te sabe cuidar. Trabajamos con la mayoría de...